Vecinos de Dumán realizaron una protesta la mañana de este jueves frente a la sede del Congreso y el Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades ayuda para que frenen la construcción de una gasolinera ubicada en el centro de esa población. Con pancartas y mantas indicaban que es un peligro para cientos de vecinos de ese rumbo, además del posible caos vial. Según los manifestantes, la gasolinera es propiedad de Carlos Castillo Solís, exalcalde de Dumán. Y papá de Martín Castillo Ruiz, secretario de Trabajo del Gobierno del Estado, y de José Castillo Ruz, diputado local por el Octavo Distrito, los dos fueron alcaldes de Humán. El lugar está ubicado en la calle 18, entre 25 y 27 del centro de Humán, a dos cuadras de la iglesia y a tres del Palacio Municipal. La información es de David Chan y las imágenes de Leslie Santos Bonilla.